proyecto, eso está bien por ustedes. Ahora, que no les vendan el sanbenito de que si no lo hacen así, están favoreciendo a los conservadores. Señores, si ustedes me dicen dónde están los conservadores, cuál es el espectro político contra los conservadores, ya no hay posibilidad. No es posible distinguir quién es priista, panista, quién es perredista, porque están infiltrados en cada uno de los, en cada una de las candidaturas, en cada uno de los, a niveles estatal, municipal y federal, incluyendo la lista de candidatos a diputados y senadores. Hay un exceso de prianismo. Obviamente el presidente López Obrador permitió que se negociara con todos estos priistas, con todos estos corruptos, con todos estos amigos de narcos que están ahora ostentando o defendiendo las siglas de lo que queda de Partido Morena. Morena se ha convertido en este momento en eso que criticábamos del viejo PRI, ya lo puedo decir abiertamente. Morena es el nuevo PRI y ahora sí, el peligro para México ya no es el PAN. Ahora el peligro lo va a hacer Morena, porque ya los que antes eran el peligro para México, hoy están del lado de los que debieron haber defendido a México. Es muy lamentable el pragmatismo político, pues estos son movimientos de pragmatismo político totalmente, y lo que menos se ve en estas designaciones es el interés real de defender al ciudadano. Y vean, ya estaremos escuchando pura demagogia, ni siquiera de izquierda, pura demagogia de marketing político, repetido en esta campaña que inicia, y yo veía las primeras publicaciones que hace en las redes sociales de Partido Morena, este primor, este partido convertido ahora en refugio, cueva de corruptos, delincuentes y narcos, o amigos de narcos, perdón, amigos de narcos, puedo decir amigos de narcos ya, convertido en eso Morena, lamentablemente. Hay estas publicaciones donde dicen hay que trabajar en la austeridad, cabrones, esos anuncios de la austeridad, esos anuncios de renovar la constitución, esos anuncios de hacer cosas increíbles con el poder ya no van a volver, no sean pendejos, por favor. Bueno, se hacen pendejos, no se hagan pendejos, no le quieran ver al ciudadano la cara de pendejos, porque quien cree que el pueblo es tonto es muy tonto, ¿eh? Nos damos cuenta de todo, los estamos dejando hacer sus pendejadas, ya vendrá la campaña, ya vendrán las votaciones, van a ver ustedes el castigo que les van a poner, va a haber un castigo a las tonteras que está haciendo Mario Delgado, habrá un castigo también al legado de López Obrador. Yo tenía pensado que el presidente está más allá del bien y el mal, ciertamente hay mucha gente que lo quiere todavía, hay quienes aprecian su forma de gobernar, pero la realidad es que el presidente López Obrador ya está cansado, es un presidente cansado, es una persona que está bastante, bastante enferma, y por supuesto ya lo único que quiere es terminar. Digo, se vio esa desesperación por terminar en el momento en que le entrega el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, y empieza Claudia Sheinbaum a hacer pendejadas sin que López Obrador corrija alguna de sus tonteras. La llegada de priistas y panistas de esta manera tan abierta no fue una llegada velada como en 2017, los estuvimos ahí, nos damos cuenta, no fue de manera velada, tranquila, sin mover tanto o sin darle tanto anuncio como ahora lo está haciendo el pendejo de Mario Delgado. Simple y sencillamente fueron anuncios de alianzas que tenían que hacerse en un momento que todo el mundo quería que se fuera el PRI y el PAN. Pues bien, se fue el PRI y el PAN, dejaron los edificios, vaciaron, no vaciaron las dependencias, simplemente se cambiaron de dirección y ahora están en la dirección de la casa de campaña de Claudia Sheinbaum y de Partido Morena, que con esto pues Partido Morena pasa a convertirse en un partido más.